este año nos enorgullecemos de tener con nosotros a dos pilares de este mundo llamado autismo y que ninguna de las dos tiene un familiar con autismo. Sin embargo, ustedes ven por el trabajo que ambas han realizado que ellas en realidad han hecho una diferencia. La honorable señora Marta de Martinelli, quien sin tener ningún familiar o hijo con autismo, desde el primer día de su mandato ha querido hacer una diferencia en la vida de nuestros hijos y pudo culminar esto con la apertura del Centro Ann Sullivan. En el día de hoy estamos pues asistiendo al séptimo simposio que organiza la Fundación Soy Capaz sobre temas de autismo. Sobre el tema de la encuesta de autismo nacional, ¿cómo avanzamos en este tema? Bueno, nos están dando ya los resultados, próximamente va a ser entregada, sobre los estudios que se han hecho sobre las personas y las que padecen ya el espectro del autismo y cómo sus vidas han sido transformadas, si han recibido terapia, si no han recibido terapia, si han podido ser insertadas en escuelas y si han sido insertadas en el mundo laboral. ¿Para que hable el centro que va a hacer en Veracruz? Bueno, esto es un proyecto muy lindo de la Fundación Soy Capaz, donde ellos van a tener este centro, donde también van a tener pues como hospedaje o dormitorio para adultos con autismo. O sea que ya esto es una población que no está siendo atendida, que ellos le van a dar esto respuesta. Ahí vimos la maqueta, donde va a haber un gimnasio, donde va a haber comedor, la verdad que va a ser como un hogar, pues, además de la fundación para estas personas adultas. ¿Quién se realiza a través del despacho de los diputados para conocer la cantidad de personas en el país con autismo? Nosotros estamos realizando lo que es la primera encuesta a nivel nacional sobre las personas que ya padecen con autismo y próximamente nos van a estar dando los resultados para poder revelarlo pues a la luz pública.